Hello, hello, good evening. Hello, teacher. How are you? Hello, teacher. I'm doing Hello, great. teacher. Hello, hello, I'm doing great. What about you? Fine, thank you. Happy. Excellent. Nice. That's good to know. Good to know. How was your weekend, people? ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Very easy. Very easy, relaxing. Very easy. Perfect, perfect. Thank you so much. I appreciate on that one. Thank you. What about for the rest of the people y los demás? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo estuvo su finde? Everything okay? Also So. working office. Working. Oh my goodness, working in the office. No escape, sin escape, ni modo. Work, work, work. Thank you so much. Thank you. I appreciate on your presence for today's video conference. Thank you so much. Thank you. What about for the rest of the people, Mr. Oscar? How are you doing today, Oscar? Very nice, teacher. Okay, perfect, perfect. And what about your weekend? ¿Qué tal su fin de semana? Muy bien también, todo bien, gracias a Excelente. Ah, perfect, perfect. That's good to Dios. know. Me alegra mucho saber que tu fin de semana, pues, estuvo bien. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Thank you. Okay, people, be welcome for today's video conference. I really appreciate on your presence for this session. Let me get started with some info that we have prepared for today. By the way, thank you so much for the people who worked in the platform, for the people who completed the information during the weekend, and also for the people who did it before this weekend. So that's really nice. And congratulations to all of you. And thank you so much for the effort that you put on these classes. Thank you so much. Les felicito a todos en general, ¿verdad? Por el progreso que han tenido en la plataforma. Igualmente para los que terminaron su plataforma con días todavía restante de finalizar el curso, ¿verdad? Con anterioridad, las personas que lo han realizado. Igualmente, para las personas que recién lo hicieron en el fin de semana, felicitarles. Y los que no lo han realizado, les invito a que puedan quedarse quizás un poquitito más de la sesión ahora, obviamente usted a su ritmo, para que pueda completar la información. Recuérdese que en la última clase les mencionaba la importancia de completar esta información y teníamos un periodo de tiempo, ¿verdad? Mentalizándonos que ya estamos por finalizar el curso para poder hacer el envío en el fin de semana, ¿verdad? O durante el día, si usted tuvo la chance este día, es válido también. Así que les felicito. ¿Será que tengo a alguien de acá que estará pendiente de finalizar la plataforma? ¿Alguien que estará pendiente? ¿No? ¿Everybody finished? ¿Todos habrán terminado ya? Yes, we finish. Yes. Excellent, that's good. Thank you, that's good. And thank you so much for your confirmation. And congratulations, then. Felicitarles entonces si usted ya finalizó su plataforma. Recordarles que es uno de los requisitos para inscripción al siguiente módulo. E igualmente aprovecho para hacerles el comentario que si usted no ha recibido todavía la información de confirmación de sus documentos, nada más solicitarles igual un poquitito de paciencia porque mis compañeros están trabajando para dar respuesta a todas las solicitudes que han llegado. Así que no se preocupe, ¿verdad? La respuesta se la va a obtener. Nada más solicitarle un poquitito de paciencia.
aparte de la que ya ha tenido, pero se le va a dar esa confirmación para que usted pues sepa que es parte siempre de este grupo selecto para seguir aprendiendo el idioma inglés, ¿verdad? Así que no se preocupe. Recordarles también que el curso mañana finalizamos, mañana es nuestra última sesión, sesión número 16, pero el curso no va a iniciar continuo, no va a ser seguido, ¿verdad? Que terminamos martes, miércoles, ya tenemos la siguiente clase, sino que va a haber un periodo corto en el cual se va a procesar todas esas solicitudes y se le va a dar la confirmación a usted. Igualmente se le va a compartir la información de inicio de grupo, se le va a compartir la información de el nuevo enlace para las videoconferencias e igualmente el enlace para el grupo de WhatsApp y toda la información tal cual como se hizo en el principiante 1, igualmente se les hará llegar para el principiante 2 para que estén atentos con la información. No sé si antes de iniciar tenían alguna pregunta o alguna duda que pudiéramos atender. Questions, questions. No, teacher. Thank you, thank no, you. Teacher. Thank you. Okay, perfect, perfect. Thank you so much. Let's get started then. Entonces, iniciamos con la información. For today, we continue working on content from section number 5 that goes by the name, What Are You Doing? Section number 5, and we continue checking information about present continuous WH questions, part number 2. Seguimos con la información del presente continuo, en este caso con la estructura de preguntas para consolidar y pues internalizar de forma adecuada cómo formular preguntas, ¿ok? Eso es lo que vamos a practicar en esta sesión, en this evening, this night. Let me check on this one. Déjeme chequear por acá la información. We're going to work with something that is called scramble questions. We have the necessary elements for the question, but they are not in order. That is what we are going to check on this moment. For example, check on this one. Vamos a trabajar con preguntas. Tenemos los elementos necesarios para las preguntas, pero están no en el orden adecuado. Check on this one. Vea por ahí. Tenemos la información en pantalla. Is eating Robert, what? That is not the correct order for a question. Si usted recuerda, ese no es el orden indicado para una pregunta en el presente continuo. Tell me, people, what should be the correct question form? What is Robert eating? Thank you so much. Thank you so much. What is Robert eating? That is the correct option or the correct question for these elements. Ese sería, como usted justo lo mencionó, sería el orden adecuado para los elementos y crear pues una pregunta. What is Robert eating? And check on this one. Y vea por acá la ilustración. Vea la ilustración que le incluí por ahí. ¿Qué pudiéramos responder? Si está la pregunta, what is Robert eating? Robert is eating an apple. He's eating an apple. Exactly. Thank you so much. And perfect, perfect. You are correct. In this case, you say he is eating an apple. That's correct. And remember, that is the correct version. Or if you want to make a contraction, there is no problem with this information. You can say he's eating an apple. Recuérdese que ahí podemos tener cualquiera de las dos alternativas que usted puede ver en pantalla. Una forma completa que se hace referencia al sujeto y el verbo sin contracción, o podemos tener la contracción tal cual de esos dos elementos. He's eating an apple. Perdón. And something important and something nice that you did is to include the correct article. Algo que han hecho muy bien es que han incluido correctamente el artículo, ¿verdad? Que en ese caso, por sonido de vocal, necesitamos an apple, ¿verdad? No podemos decir a apple, not possible, ¿verdad? En ese caso no utilizamos a, sino an, por cuestiones de pronunciación, an apple. Thank you so much. Let me check on the next one. Veamos la siguiente que tenemos por acá. Sí.
check on this one. We have different elements. Pedro, where swimming is. What should be the correct, what the correct order for this question? Where is Pedro swimming? Thank you so much. Thank you so much. And that's fine. Well done. Where is Pedro swimming? And that's the correct order for this question. Something that you did nice is working on the order for the questions. WH word, the verb to be, then you have the subject, and after the subject, remember to incorporate the next verb in the ing. Así tal cual como usted lo hizo, es la forma correcta. La WH word, en ese caso que sería where, a continuación utilizamos o posicionamos el verbo to be, el sujeto, que en este caso como tenemos el nombre propio de la persona, pues lo mencionamos tal cual, Pedro. Si usted gusta, pudiera utilizar un pronombre, ¿verdad? El equivalente para Pedro sería he, nada más darles el dato de no duplicar la información. Porque si usted me dice, where is he, Pedro, swimming? Entonces me puso dos sujetos, ¿verdad? Me puso el nombre propio, Pedro, y me mencionó el pronombre él. Entonces ahí nada más utilizar uno de los dos. Generalmente cuando no es tan obvio, pues lo recomendable es utilizar el nombre propio de la persona, ¿verdad? Para saber a quién hacemos referencia. Luego en la respuesta ya pudiéramos decir he, porque ya estamos, sabemos de quién, a quién hace referencia la respuesta, ¿verdad? Él, pero él. Con anterioridad sabemos que es Pedro. Y ahí tenemos ya la información tal cual. Check on the next one and check on the illustration. Check on this one and tell me, where is Pedro swimming? Vea la ilustración que tenemos ahora en pantalla. Where is Pedro swimming? He's swimming. All right. At the beach. Okay. Thank you so much. Thank you so much. In this case, it's possible, right, as you mentioned, and I will create other alternative here. I can say he is swimming at the sea, ¿verdad? En el mar, podría decir, ¿verdad? Porque at the beach sería en la playa, ¿verdad? Entonces sería como el área cerca donde usted puede relajarse, ¿verdad? Ahí, tal vez por la ilustración o por la animación, vemos que él tal vez muy probable esté en una área profunda de agua, ¿verdad? Podemos decir, he's swimming at the sea, o podemos decir, he's swimming in the ocean. Podría ser otra alternativa, ¿verdad? De las dos posibles, basado en la ilustración que tenemos en pantalla. He's swimming at the sea, o tal vez he's swimming in the ocean. That could be the information that we have at this moment. Let me see. Any question, Miss Leslie? Yes, teacher. ¿Cuál es la diferencia de usar el at the sea y el in the ocean? O sea, ¿en qué momento se ocupa el at y en qué momento se ocupa cuando uno dice in the y el lugar? En algunos casos puede ser por el nombre propio tal cual. Algunos necesitan cierto tipo de combinación de preposición, pero en este caso puede ser que las dos sean factibles, ¿verdad? At, porque hablamos de un lugar específico donde la persona está, en este caso, haciendo una acción, at, o también de ubicación, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Ah, I am at the mall. Estoy en el mall, ¿verdad? Un lugar en específico. Si usted utiliza in en ciertos contextos sería válido, pero va a depender del contexto en el cual lo estamos utilizando, porque él puede nadar dentro de, por eso utilizamos in the ocean, right? Entonces ahí tal vez podemos utilizarlo. Si hablamos de ubicación, el más general sería at, porque imagínese, le voy a poner un ejemplo, imagínese que yo estoy en el centro comercial, ¿verdad? Y usted me pregunta, hey Gonzalo, where are you? ¿Dónde estás? Yo le digo, I am in the mall. Estoy dentro del mall. Pero eso no es específico, ¿verdad? Imagínese que el mall es grande, hay tantas tiendas, parqueo y todas las áreas, pero imagínese si yo le digo, I am in the mall and I am at the coffee shop. Ah, entonces usted
El at nos sirve para dar un lugar de ubicación más específico, ¿verdad? Entonces, como in dentro del centro comercial, y, pero no es específico. ¿Quién sabe dónde esté? En ese caso, el at nos sirve para ser específico del lugar y por el contexto acá de, en el cual se está realizando la acción, puede ser at, ¿verdad? Específico en el lugar, bien específico en el océano, o podemos decir in, porque también se da esa opción que la persona puede introducirse al agua y nadar. Por eso podemos utilizar las dos en este caso, pero a veces depende del contexto del cual podemos utilizar. En unos puede ser que no sea factible utilizar uno y necesitamos otro. Thank you. Okay. My pleasure. Thank you so much. Let me see on this one. Let me continue on this information. Let me see. Jonathan. Check on the next question that we have over here. Thank you so much. Check on this one. With playing, Lisa is who? Correct question. Who is playing with Lisa? Okay, thank you so much. I could listen to two alternatives. Pude escuchar dos alternativas de lo que ustedes mencionaron, ¿verdad? Escuché que me decían, who is playing with Lisa? Y escuché la otra versión, who is Lisa playing with? Let me show you the answer for this one. Veamos la respuesta de cómo pudiéramos responder en esta, ¿verdad? Let's see. At this moment, we can respond, who is Lisa playing with? That should be the correct order for questions in English. Este sería el orden a utilizar en este tipo de preguntas en inglés. Porque si usted me dice la otra versión, que sería who is playing with Lisa, eso hace referencia bastante. No es que sea como incorrecto, pues, pero el orden ideal tendría que ser who is Lisa playing with. Porque si no, sería como una traducción literal del idioma de español al idioma inglés, o sea, tal cual, posicionando el orden de las palabras de español, solo haciendo una traducción, ¿verdad? ¿Con quién está jugando Lisa? ¿Verdad? Así preguntaríamos nosotros. Pero en inglés el orden, recuérdese que puede variar, y utilizamos este orden. Generalmente en las preguntas, cuando preguntamos con quién, el with va al final de la pregunta. Okay. Imagínese si yo le, ¿con quién fuiste? Utilizamos otra estructura, pero igual el with va al final, ¿verdad? No lleva el mismo orden. Entonces nos mentalizamos que la palabra with en este tipo de pregunta va al final. Who is Lisa playing with? ¿Verdad? ¿Con quién está jugando Lisa? Check on this moment on the illustration. And I have a reference. And I ask you the question, who is playing with Lisa? What should be the answer? She's playing with Michelle. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you so much, Leslie. Lisa is playing with Michelle. Uh-huh. Thank you so much. Thank you, Laura. Thank you. Okay, perfect. Lisa is playing with Michelle, or if you want, you can use in this case the pronoun she. She is playing, and then we have the same information, right? She is playing with Michelle. In this case, it is possible to say she because it is clear and we understand who we are talking about. Si usted gusta, puede utilizar she para sustituir Lisa, porque según la pregunta, pues ya se sobreentiende que estamos hablando de Lisa, ¿verdad? Entonces, Lisa is playing with Michelle, ¿verdad? Y ahí ya tenemos la información tal cual. Ve ahí que el orden para la oración afirmativa, sí, tal es bastante similar al español, ¿verdad? Ella está jugando con Michelle. Ahí sí pega la estructura, es decir, hey, lo mismo de inglés,
el mismo orden lleva en el mismo orden de español, el mismo orden utilizamos en inglés. Pero son excepciones y son cosas que de casualidad va en el mismo orden. Pero no es 100% que va a ocurrir de esa forma. ¿Okay? Así para tenerlo presente y no equivocarnos cuando nosotros queramos expresar una idea, sino siempre recordar cuál sería el modelo de esa idea en el idioma inglés. Check on the next one. Tengo una pregunta, un ejercicio más en esta parte. We have the information here. Running, why the lady is. What is the correct order for this information? Why is lady the running? Mm-hmm. Thank you so much for that version. Thank you so much. Any other volunteer? Why is the lady running? Okay, thank you so much. Thank you so much. Why the lady is running? Mm-hmm. Thank you so much for that version. Thank you, thank you. Why is the lady running? Thank you, thank you. Thank you so much. Check on the version for this one. We should go like this. Why is the lady running? Remember on the order for WH questions in the present continuous tense. Recordar siempre el orden para las preguntas en el presente continuo. Remember the first element is the verb, the WH word. Recuerde que el primer elemento siempre va a ser la WH word. Next we have the verb to be. El verbo to be is. Y después necesitamos el sujeto. En este caso el sujeto contiene dos palabras, ¿verdad? Porque así se ha estructurado. La chica, the lady. ¿Verdad? Entonces esas dos palabras las ponemos en la posición del sujeto. Why is the lady running? Y ya hacemos la pregunta de que por qué la chica está corriendo. And check on the illustration. Déjeme mostrarle la ilustración para que usted tenga una idea de por qué ella está haciendo esa acción. And tell me, what is the answer for this one? Vea la ilustración. Why is the lady running? Because it's raining. Mm-hmm. Thank you so much. Thank you so much. More comments, people? She's running because it's raining. Thank you. Thank you, Victor. That's correct. She is running because. And in this case, we can use other structure in the continuous tense. En este caso, para dar detalles de la información, es posible utilizar dos acciones simultáneas, ¿verdad? O sea, no es que solo porque ya tengo en una idea una oración simultánea en el ING, solo una se puede utilizar, ¿no? En este caso, pueden ocurrir muchas acciones al mismo tiempo, ¿verdad? Y una puede depender de la otra, tal cual es el caso que tenemos en pantalla. She is running because it is raining. Let me see, raining. And then we have the information on this one, right? She is running because it is raining. Something relevant on this one is that you can say, you can start or give the information. Let me see. You can give the information like a complete sentence. She is running because, and in that case, you have two ideas that are together with a connector. But if you want, you can explain only, or you can start only by saying because, right? En este caso, pudiéramos utilizar cualquiera de las dos formas. Usted lo puede utilizar utilizando una oración completa. En ese caso, nos referimos con she is running, casi que parafraseando otra vez lo que se me preguntó, she is running
después utilizamos el conector because y después damos la explicación. O si usted gusta, puede tal cual usted decir because, let me see, because it is, sorry, it is raining. Let me double check on this. Because it is raining. Nadie usted lo puede mencionar tal cual de esa forma. En ese caso no habría ningún problema, ¿verdad? Si usted lo menciona de esa forma, no hay ningún problema. Puede hacerlo en su forma completa para tratar de dar mayor información. O si usted gusta, pues puede comenzar desde el because, que al final lo importante es responder o dar información del porqué de algo, ¿verdad? Because it is raining. Something relevant, algo importante que necesitamos considerar, ustedes lo han hecho bien, pero a veces en el español nosotros no utilizamos el sujeto en ciertas oraciones. Y eso ocurre, y entonces a veces que tal vez puede crear cierta confusión, ¿verdad? Porque en español usted dice, ¿por qué está lloviendo? No ponemos sujeto, ¿verdad? Solo partimos del verbo y después el complemento de la oración. Entonces, si usted me hace una traducción muy literal, muy probable que usted me diga, because it's raining, ¿verdad? Haciendo una traducción literal del español al inglés. Pero recuérdese que toda oración en inglés siempre va a llevar los elementos de sujeto, verbo y complemento. Así que esta última versión que tenemos por acá, esta sí sería incorrecta. No podríamos solo decir because it's raining. Necesitamos siempre un sujeto, ¿verdad? Because it is raining. Y así pues ya damos respuesta del por qué ella, la chica, está corriendo. Any question about this Thank info? ¿Preguntas? No. Thank you, Leslie. What about for the rest of the people? ¿Qué tal los demás? ¿Preguntas, dudas al momento? No, thank you, teacher. No, teacher. Okay, thank you so much. Thank you. Let me continue on this information. Vamos a hacer una práctica en estos momentos. Do you know what mimicking is? Vea por ahí la ilustración. La persona está haciendo alguna acción. The person is mimicking, right? What is the meaning of this one in Spanish? ¿Qué será la interpretación o la traducción de esta acción al español? Mímica. Thank you so much. And in that case, as you mentioned, it's like pretending to do something. Estamos ahí en ese caso, la persona está haciendo mímica, que es pues realizar una acción o pretender que se está haciendo una acción. We are going to do a similar practice like that. I will count 1, 2, and 3. And because we are going to use the cameras for this activity, you are going to perform an activity in front of the camera. Something simple. And you are going to do it. And I will show the camera to the rest of the people. And I am going to ask on questions. ¿Verdad? Vamos a hacer algo. Yo les voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Y cuando lleguemos a ese conteo, cada uno de ustedes va a hacer una mímica de una actividad. Algo sencillito, ¿verdad? No se complique. De una acción que usted pueda realizar frente a la cámara, ¿verdad? O sea, algo, cualquier cosa. Por ejemplo, si yo hago la mímica, imagínense que me dicen 1, 2, 3. Y yo me pongo a hacer la mímica acá. Y le pregunto, what is Gonzalo doing? ¿Cuál sería la respuesta? She's sleeping. También van a decir Thank you so much. In that case, right, you say he is sleeping. Exacto, ¿verdad? Ahí estamos expresando la acción que está en
proceso, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer de esa forma. Cuando le cuente a tres, usted haga una mímica de algo sencillo, ¿verdad? Cualquier cosa, una acción cotidiana, lo que se pueda realizar sin complicarse tanto. Si usted gusta pararse y que la cámara lo enfoque todo y hacer la acción, denle, no problem. Yo no tengo ningún problema con esto, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la acción. Déjeme por aquí cambiar la vista. Voy a dejar de compartir lo de la diapositiva y aleatoriamente voy a ir escogiendo a personas a las cuales le voy a poner el primer plano de cámara, ¿verdad? Porque si no, usted me dice, teacher, no veo a quién me está diciendo. Entonces le vamos a poner el primer plano ahí para que sea famoso y usted pueda ver la información. Y en eso, pues todos vamos a tratar de reportar lo que la persona está realizando en este preciso momento. Así que para esta práctica le voy a solicitar el que vamos a utilizar las cámaras. Así que si es posible, gracias. Veo que por ahí las estamos activando. Les agradezco. Muchas gracias. It's nice to see you. Thank you so much. Remember something simple. Haga algo sencillito. No se complique, ¿verdad? Si usted gusta hacer algo, no problem. Okay? Thank you so much. Are you ready? ¿Están listos? Yes. Yes. Nice, nice, nice. Okay? Yes. One, two, three. Action, everybody. Thank you so much. Action. Thank you so much. Thank you, thank you. Do the action. Thank you, thank you. I will select the spotlight. Voy a escoger a alguien. Thank you so much. Oh, check on this lady. What is she doing? ¿Qué estará haciendo ella? Brushing his hair. His or hair? Hair. Hair. Ajá. One more time. What is she doing? Una vez más. Quiero escucharles. What is she doing? Brushing hair. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. That's okay. Thank you. In this case, just to be specific on this information, we can say she is combing. ¿Por qué utilizamos el verbo come? Por el artículo que ella está utilizando, porque está utilizando un peine, comb. Si tuviera un cepillo más diferente, y las chicas sabrán de eso, entonces ahí sí sería brush. She is brushing her hair, está cepillando, ahí sí, ¿verdad? Pero aquí por el artículo que ella está utilizando, tendríamos que utilizarlo diferente. Se lo voy a escribir por ahí el chat y les va a llegar la información. She's come, para que tengamos la información. Combing her hair. Y tenemos la información, ¿verdad? Adecuadamente. She's combing her hair. And that should be the information. La que ya está. Exacto. Así tenemos ya la información. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. My pleasure. Okay, let's do other round. Vamos a hacer otra ronda. Así que si usted gusta, puede realizar la misma actividad. O si usted piensa en otra, denle, no hay problem, right? Ahí tiene libertad usted de hacerlo como usted gusta, okay? Let's get ready, everybody. One, two, three. Action, everybody. Thank you so much. Thank you, thank you. Do the action, please. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you so much. Let me choose another person. Thank you. Continue. Miguel, continue with the activity. Sigue con actividad, Miguel. Thank you. What is he doing? Tell me, people, what is he doing? He's reading. Thank you. He's reading. Use your imagination. Use your imagination. What is he reading? Use su imaginación. ¿Qué cree que está leyendo? He's reading. A book. He's reading a novel. Okay, a novel is possible. A letter, a magazine, Thank you. Right? A newspaper. The newspaper, that's a possibility. I think he's happy, so I think he's reading a love letter. Yo lo veo contento, así que quizás una carta de amor está leyendo. Sí. Thank you so much. It's possible, right? But in that case, we're using the imagination, right? Estamos utilizando la imaginación porque no tenemos mayor referencia. Okay? Perfect, perfect. Let's do two more rounds. Vamos a hacer dos rondas más de este ejercicio, okay? Everybody, let's get ready. Three, two, one, action, everybody. Thank you so much. Thank you, thank you.
Thank you so much. Thank you, thank you. Perfect. Let me choose on the person. Okay. People, what is she doing? She's drinking. She's drinking a soda. Ah, okay, perfect. Some people say she's drinking water. Okay. Those are different possibilities. Okay. Thank you so much. Probably a coffee, right? Because to have energy. Tal vez un cafecito, ¿verdad? Para tener esa energía. Recuerda que el cafecito le devuelve la vida a uno a cualquier hora, ¿verdad? Y a cualquier momento. Okay? Thank you so much. And it is possible, right? She is drinking probably coffee, ¿verdad? Podríamos mencionar la información. No hay ningún problema. And the last round. Hacemos la última ronda, okay? Everybody, let's get ready for the last round. And we begin 3, 2, 1, action, everybody. Thank you so much. Excellent. Thank you. Thank you so much. Continue, continue. People, what is she doing? She's dancing. Use your imagination. What is she dancing? Use your imagination. Bachata. She's dancing hip hop. Salsa. Hip hop. Oh my goodness. Rock and roll. Rock and roll. Hey, that's nice. Thank you so much. Thank you so much. It's possible, right? We don't know, right? We don't know, but it might be possible, okay? Thank you so much. No teníamos mayor referencia, así que cualquier complemento pudiese ser válido. She's dancing salsa, pero lo importante es que hemos utilizado la estructura de una forma correcta. Subject, verb to be, and then the verb in ing, right? Dancing, drinking, and reading. Tal cual todas las acciones que ustedes reportaron, lo hicimos de una forma correcta porque utilizamos la estructura justo del presente continuo para reportar algo que está en progreso, ¿verdad? Algo que se está realizando. Well done. Congratulations, everybody. Thank you so much. And let's go back to the practice. Vamos a continuar igualmente con más práctica. In this case, we are going to have a speaking practice that is based on the picture that I sent you some time ago. In this case, we have different people on the screen. For example, we have Peter, right? We have Peter, he's doing an action. What are the names of the next people? For the people next to Peter, what are the names of these people? They are? Lucy and Steve. Thank you. We have Lucy and Steve. Who are the next people? ¿Quiénes son las siguientes personas que están a la derecha de Lucy and Steve? We have? They are Jim and Jim? Rachel. Jim and Rachel. Jim and Rachel, thank you. And who is the other boy? Who is the boy next to them? ¿Quién será el chico que está por ahí a la par de Jim and Rachel? He's John. Thank you. Look at that lady, right? Look at that lucky lady. ¿Ves? Esa chica afortunada. Who is that lady over there? Amanda, right? Thank you. Yo veo que algunas están como, pues chica, yo quisiera ser Amanda. ¿Va? Ya estuvieran, ya casi, no problem, right? No problem. We're about to, right? Ya casi. Check. What about the next people? The next people next to Amanda, who are they? ¿Quiénes son esas personas? La parte de Amanda. Ronald and Victor. Thank you. We have Ronald and Victor. And who is next? Stephanie. And finally, who is the last boy? Joe. It's Joe. Thank you so much. Perfect. In this case, I have different model questions, but in this case you can incorporate or you can create different and you can create other questions, but with the present continuous. Yo les voy a mostrar solo 4 preguntas modelo, pero usted como ya conoce cómo formular preguntas, vamos a tratar de formular diferentes preguntas basadas en la ilustración que tenemos de las personas en esta práctica. Por ejemplo, tengo la número 1 y les pregunto, who is sleeping?
What is the answer? ¿Cuál sería la respuesta? Si yo les pregunto, who is sleeping? Amanda is sleeping. Amanda is sleeping. Thank you so much. The answer is Amanda is sleeping. Check on this one that the order is a little bit different than the previous questions. Note por ahí que cuando formulamos por lo menos esta pregunta es un tanto diferente a las que ya conocemos. Si usted se recuerda, el orden de las otras preguntas siempre es WH word, verb to be, subject, and the verb in ing. ¿Verdad? Ese es el orden que siempre tenemos. WH word, verbo to be, el sujeto y después la acción. En este caso, porque ya tenemos la acción, estas se llaman preguntas personales, porque nos interesa saber quién. ¿Verdad? Entonces, estas rompen un tanto el orden que ya conocemos. Si usted ve, es parecida a una oración afirmativa. Si yo borro el signo de interrogación al final y en lugar de who pongo el nombre de la persona, yo tengo una oración afirmativa sin hacer o el cambio de elementos como las otras preguntas, ¿verdad? Que en el otro el verbo to be antes y hacemos todo ese switch, ¿verdad? Hacemos todo ese cambio. En este caso, ese tipo de preguntas no requiere esos cambios. Solo ponemos who, el verbo to be y en este caso la acción. Así, ¿quién está durmiendo? Y tal cual usted me respondió, Amanda is sleeping. Si fuese plural, porque hay acciones que dos personas las están realizando en la ilustración. ¿Qué vamos a hacer? Nada más utilizar el verbo en plural, ¿verdad? Imagínese si yo le pregunto, who are reading books? ¿Quiénes están leyendo libros? Who are reading books? Ve ahí la imagen y dígame los nombres. Lucy and Steve are reading books. Exactly, thank you. Let me see. Who are riding bikes? Who are riding bikes? Ronald and Victor are riding bikes. Exactly. Right? Ronald and Victor are riding bikes. Y ahí estamos haciendo una pregunta en plural. Vea por ahí, si nos referimos a una persona, who is y el ing. Si es plural, who are, ¿verdad? Porque ya se sabe que son dos o tres o más personas, ¿verdad? El número no sería determinante, sino después de dos personas, usted sabe que utiliza una forma en plural. Who are riding bikes? Who are reading books? Who are eating? Ahí no habría ningún problema. Pudiéramos hacer preguntas en plural. Check on the next one. Vea por ahí la siguiente pregunta que tengo en pantalla. Where? In this case, where as we already know the action. ¿Verdad? Aquí ya sabemos la acción. Y nada más me interesa saber dónde se está llevando a cabo esa acción. Vea mi pregunta. Where is Joe playing? And use your imagination. Tal vez no tenemos una información, una referencia tan marcada en la imagen, pero dígame, use su imaginación. Where is Joe playing? ¿Dónde estará jugando Joe? He's playing. Joe's playing at the playing field. The club. Mm-hmm. The park? Playing in a jar. In a jar? It's possible. At the park, thank you. At the field, it's possible. Es posible, ¿verdad? Recuerde que ahí vamos a utilizar, déjeme compartirle el dato por ahí, si la superficie de la cancha, porque en español generalmente nosotros le decimos cancha a todo, ¿verdad? Pero en inglés, si la superficie es sólida, puede ser de cemento, ¿verdad? O en el caso que fuera de madera, pero siempre sólida, lo vamos a mencionar como court. Si la superficie es de tierra y así como con gramita, en ese caso vamos a utilizar field. Déjenme por acá que lo escriban. Ahí utilizamos field. Eso va a ser como un poquito más de referencia al tipo de lugar, ¿verdad? Porque en español nosotros decimos cancha, cancha para todo, a cancha de básquetbol, cancha de béisbol, a todos les decimos cancha, tal vez sin hacer mayor diferenciación entre ese tipo de cancha. Pero en inglés sí existe el factor de la superficie, sí necesitamos llamarlo tal cual, ¿verdad?
field, puede ser para tenis, ¿verdad? Que en algunos casos juegan en gramita así bien recortada, o baseball o soccer, nada, en ese caso sí podemos decir soccer field, una cancha de básquetbol. Si ya fuera encementada, tal vez para básquetbol, que es lo más común en el país, you can say a basketball court. Ahí sí podemos mencionar un basketball court in that info. Let me check on the next one. Veamos por ahí la siguiente información. The next question. Tell me, why is Peter doing laundry? Y ahí use su imaginación porque no tenemos mayor referencia. ¿Por qué creen que Peter está lavando? Because he needs clean clothes. He needs clean clothes. Exacto, porque necesita ropa limpia. Es una respuesta válida. What else? Mm-hmm. Because he's not married. Because he's not married. Okay, probably. Right, it's possible. Thank you so much. Any other reason? ¿Alguna otra explicación que pudiéramos brindar? Okay, no problem. If not, don't worry. I know. We can express different ideas. Thank you. And check on the next one. Veamos por ahí la última que tengo como modelo. What is John doing? Esta sería como la pregunta en general, ¿verdad? Para averiguar qué está haciendo la persona. Y ahí tenemos ya la ilustración y nosotros podemos dar la referencia de lo que la persona está realizando, ¿verdad? What is John doing? John is swimming, ¿verdad? Ahí podemos dar la información. Ahí podemos incluir where is he swimming, y ahí usted utiliza su imaginación. He is swimming in the swimming pool, en la piscina, ¿verdad? In the lake, in the river. Ahí usted tiene libertad de expresar las ideas porque no tenemos mayor referencia. At this moment, people, we will have a small practice with different people. We are going to work together and you are going to be asking questions to different people. You are going to use this picture as a reference and you create WH questions using the present continuous. Vamos a hacer una práctica. Así similar como estos modelos de pregunta, vamos a hacer pero con nuestros compañeros de forma verbal. Entonces, lo voy a mandar a pequeñas salas y usted va a conversar con su compañero y usted le va a hacer preguntas relacionadas a la ilustración que tenemos en pantalla. Pregúntele de Amanda, pregúntele de Peter, de todas las personas, ¿verdad? En algunos casos, utilice su imaginación. Imagínese si yo hago pregunta acerca de, me preguntan de Jim and Rachel. What are Jim and Rachel eating? ¿Qué están comiendo ellos? They are eating pupusas, ¿verdad? Why not? Right? Usted da la respuesta y puede utilizar su imaginación para responder ese tipo de pregunta y dar detalles. Okay? Are you ready for the practice? ¿Estamos listos para la práctica? Yes, teacher. Okay. Perfect. Thank you so much. Thank you. We get started and I will be checking on you. Thank you so much. Vamos a iniciar y de ahí pues paso por sus salas para escucharles y ayudarles si es necesario. Thank you so much.
imágenes que él puso ahí. ¿Quién empieza? Ah, Bayona. Okay, let's start, Bayona. Este, para María. Ajá. Veamos. What is what is Joey doing? What is Joe doing? Uh-huh. John is swimming. Thank you. No. Yes. Joe. Joe is playing tennis. Uh-huh. Thank you so much. Thank you so much. Continue, lady. Perfect. Thank you so much. Ahí está, preguntémosle. Hello, hello. I came to the rescue. Llegué al rescate. Cuéntenme. We have a question. Tell me, go ahead. In the case of Joe. Huh. Joe, uh-huh. We can we say yo is playing at the field, mm-hmm, or in the field? I will say at, but because of location, ¿verdad? Porque es un lugar abierto y estamos hablando tal vez de lugar específico, podemos decir at. He's playing at. Okay. Okay, probablemente si la cancha está en el parque, podríamos decir in the park, dentro del parque, lugar específico en la cancha. Pero acá, porque tal vez no tenemos mayor referencia, podríamos irnos con at. He's playing at the field. Okay. Okay, Miguel. Who is walking the dog? Stephanie is walking the dog. Okay. Thank you. Where is John swimming? Where is Joe swimming? Uh-huh. Okay. John is swimming at the school pool. At the school pool, huh? Nice. Good compliment. Thank you so much. Okay. Perfect. Continue working. Thank you so much. Thank you, teacher. Thank you. Okay, Miguel, what are... De acuerdo. Go, where is swimming? El que está nadando. Who is swimming? Uh-huh. Who is swimming? Mm-hmm. Who is swimming? John is swimming in the pool. Okay, thank you. Who is reading? Lucy and Steve are reading books. Okay. Where is Stephanie? Where is Stephanie? But you need to complete the ing version. Where is Stephanie walking the dog? Where is Stephanie walking the dog? Uh-huh. Okay. Vaya, Victor, conteste usted. Thank you. Cuando dicen nombre o le están preguntando ahí. Sí, vaya, ahora usted. ¿Cómo era la pregunta? Está en partido ya. Sí. Where is Stephanie? Walking the dog. Uh-huh. Walking the dog. But try to give the complete. She is walking. Ahí sí, in the park es válido, ¿verdad? Porque yo logro identificar que usted entendió la pregunta, pero por cuestión de práctica damos respuesta completa. She is walking the dog y de ahí ponemos el lugar.
Okay. Perfect, perfect. Continue. Thank you so much. Se puede. Ah, ya terminó. ¿O qué no, dice? I'm checking you. I'm checking you. Escuchar mis bingo. Thank you. Podría ser. Como. Bueno. Estábamos en lo que están haciendo Lucy y Steven, sería como leyendo un libro o revista. They are reading, y ahí usted utiliza un documento de reading a book, es posible. Reading a book. Ok. ¿Qué más? Where is Stephanie walking? Ahí cómo la podría decir, teacher. La pregunta era where is Stephanie walking. She's walking in, y ahí menciona el complemento. In the park. In the park es como paseando al perro. She's walking the dog. She's walking the dog. Okay. Y de ahí ponemos un complemento. She's walking the dog in the park, o el complemento que usted desee. Perfecto. Thank you so much. At this moment, ladies, we return to the main room. Thank you so much. Regresamos en estos momentos a la sala principal. Muchas gracias. Thank you so much. Gracias, doctor. Thank you. Thank you so much, people, for the time in the practice. Just before we go to sleep, right, we go to bed and you relax completely, let me share some information with you. Muchas gracias por su tiempo en práctica. Por ahí chequeé algunos grupos y lo estamos haciendo bastante bien para formular preguntas e igualmente para reportar lo que diferentes personas están realizando. Nada más, el último comentario antes de retirarnos es animarles a finalizar la plataforma a quienes no lo hayan realizado todavía. Por ahí en la tarde me comuniqué con algunos de ustedes que están pendientes de finalizar la plataforma, y por ahí pues les solicitaba su colaboración para poder completarlo. Así que si usted no ha finalizado, le animo que este día pues finalice, tal vez solo le hace falta el examen final y lo pueda finalizar, ¿verdad? Así tenemos satisfactoriamente el requisito de la información. Por acá, recuérdese que al final de todas las secciones usted debe completarlas, y al final tenemos el examen que dice Final Exam. Usted ya lo conoce por ahí. Y pues ahí tenemos diferentes secciones. Por ejemplo, sección 1 es basado en un audio. Déjeme ver por acá, ya lo había abierto. Sección 1 tenemos listening y tenemos preguntas de opción múltiple. Usted escucha, va seleccionando. Igualmente, la segunda parte, ¿verdad? Ahí tenemos las respuestas, y basado en las respuestas, usted formula una pregunta adecuada. Ese es como el repaso, ¿verdad? El de toda las estructuras que se han estudiado. Aquí tenemos opción múltiple, hablando de descripciones de una persona. Tenemos para seleccionar opciones, ¿verdad? Y ahí vamos completando la información. Y al final tenemos nada más 6 secciones, que quizás el examen no le va a tomar más de unos 20 minutos, exagerado, consideraría yo, para que usted lo pueda completar. Así que si usted no lo ha realizado, le animo a que se tome unos minutitos para poderlo realizar, y así pues completar la información que usted ya conoce. Y los que ya lo hicieron, pues perfecto, les felicito por haberlo finalizado con anterioridad. No sé si existe alguna pregunta antes de retirarnos. No, teacher. Ok, perfect, perfect. Mañana les mando por ahí una captura con una práctica que vamos a realizar mañana, así que esté listo. Mañana sería nuestro último día de clase para que usted finalice su plataforma y tengamos un repaso de todas las estructuras que hemos estudiado a lo largo de estas 16 sesiones. Así que prepárese, vamos a hacer una práctica
con toda la información, ¿verdad? Para medir qué tan bien andamos. Yo sé que usted va a salir muy bien. No es evaluada, ¿verdad? Pero yo sé que usted lo va a realizar de buena forma. Así que, people, it was nice to work with you this evening, this night. So, go to sleep, relax, right? Sleep really well and have a perfect day tomorrow and see you next time. Pues espero mañana. Mañana tenemos la última sesión, así que descanse, duerma y que ojalá que tenga un día bonito mañana y espero verles, ¿ok? See you, teacher. See you. Bye. Have a good night. Bye. See you. Bye. See you. Bye. Take care. Bye, teacher. See you. Good night. Good night. See you.